Muy buenas a todos, ¿qué pasa, people? ¿Cómo estáis? Aquí estamos de vuelta en la Copa Dicharachera, en un día, bueno, pues duro para mí, porque me enfrento a un jugador de 2600, el georgiano Levan Panzulaya, y bueno, va a estar complicado. Me he metido un poquillo antes, bueno, para charlar con vosotros, dos, tres minutillos, para que me digáis si el audio, si el vídeo está todo bien. Y bueno, ahí veo que ya hay un montón de peña en YouTube, en el YouTube. Me dicen por aquí que el sonido va bien, que ya sé que mi cana no se puede solucionar, macho, pero bueno, el que es feo, ¿qué le vamos a hacer, no? Tendremos otras virtudes en esta vida. Y bueno, ya sabéis que es un match en el que gana el primero que llega a 8 y medio y en el que el premio es gordísimo. Que el premio es gordísimo, que es enfrentarse a Magnus Almendrado Carlsen. Así que vamos a luchar todo lo posible, voy a tratar de dar la mejor batalla que podamos y bueno, siempre tratando de explicar las jugadas, por supuesto que esta es la idea de toda esta copa. Nuestro rival va a estar hablando en ruso. Así que también lo podéis seguir, aquellos que entendáis un poquillo de rusete, pues también lo podéis seguir ahí en nuestro canal en ruso de Chess24 que hemos abierto. Y bueno, nada, aquí, preparado, vamos a ver cuándo se conecta Panzulaya. Y nosotros ya le hemos mandado nuestro reto a 3 minutillos. Está preparando un poquito, la verdad, no demasiado. Pero bueno, he visto que juega con negra, juega la Benoni, con blancas casi siempre juega caballo F3, G3. Ahí he mirado un par de líneas ahí un poco para sorprender, o más o menos para jugar sólido. Y poco más, ¿no? Y luego, pues tratar de jugar rápido, sobre todo, ya sabéis que es muy importante, es 3 más 0, así que los apuros van a ser siempre muy, muy, muy importantes, ¿no? Será muy importante en caso de que esté parejo el match, ¿no? Ya sabéis que, por ejemplo, contra Lainier Domínguez daba igual los apuros porque me reventó, pim, pam, para allá, para acá. Y nada, ¿no? Y bueno, ¿vosotros qué os contáis? Estáis en sábado, me imagino, ahí, fin de semana, pasándolo bien, diableo, no sé qué, salidillas con los colegas, con la familia. Y nada, como digo, el premio es súper grande, es más importante que cualquier premio metálico, lo que sea, es poder jugar contra Magnus Carlsen. Así que la verdad que yo me lo he tomado en serio y he preparado bien. Y bueno, he estado echando unos matches de entrenamiento con el FO, sobre todo online. Con Lariño, las dos, tres últimas noches. Y bueno, pues ahí hemos estado entrenando. Ya está retado. Ya está retado. Así que vamos a ver. Me están hablando, pero ya está retado. Así que. Momentillo. Así que. Vamos ahí. A tope. Por supuesto, no estaré muy pendiente del chat. Porque, bueno, lo más importante es la partidilla. Y aquí estamos, aquí estamos. Oye, he visto una noticia brutal, ¿no? Que es que el Mundial se va a celebrar en 2020 o en 2022 en Argentina. Yo la verdad que cuando lo leí, la verdad me llevó una alegría tremenda y creo que es el lugar perfecto idóneo para ver a Magnusete jugar. Bueno, empezamos ya, nos dejamos de tonterías y voy a minimizar el programita este y vamos ya con todo. Bueno, D4. Normalmente juega la Benoni, como os digo. Así que vamos a ver, juega con caballo F6, C4, C5, D5, E6, caballo C3. Y bueno, ahí he preparado una línea que de hecho quiero publicarla para una serie. Así que vamos a ver qué es lo que sí he preparado más o menos bien. E por D, C por D y G6, ¿no? D6, perdón, caballo F3. Y ahora, bueno, G6. Ahora vamos a jugar alfil F4, que era la idea que teníamos, y ahora A6 o alfil G7, ¿no? Son sus ideas. Nosotros vamos a jugar con H3 y con E3, ¿no? El alfil muchas veces va a la casilla H2. Así que, bueno. Es verdad que aquí me he olvidado de jugar B5, realmente, perdón, A4, así que empezamos un poquito nerviosos, pero no pasa nada. Madre mía. Me he olvidado de jugar A4, increíble. Joder. Empezamos nerviosillos, ¿eh? Y bueno, ya la posición es peor, por supuesto. Increíble que me he olvidado de jugar a 4 aquí, ¿no? Bueno, E3, B4. Me va a jugar alfil B7, por supuesto. Vamos a jugar E3, vamos a desarrollar las piezas. Vaya cagada ya de inicio. Increíble. Pero bueno, alfil acá. Y vamos a aprovechar para sacar nuestras piececillas. Quizá con la jugada alfil E2. Por supuesto, va a venir alfil B7 en cualquier momento. En roque y va a venir alfil B7 ahora presionando en D5. Tenemos una posición inferior ya, ¿no? Bueno, nos juega torre acá. Ahora, pues vamos a aprovechar para quizá meter. ¿Qué jugamos? A4, B4. Caballo B1, alfil B7 y nos está comiendo el peón. Aunque tenemos ciertamente, tenemos la jugada.
caballo B1 y alfil C4 para defender, ¿no? Como digo, estamos bastante peor ya porque me he olvidado de jugar a 4, los nervios de la primera partida, pero bueno, vamos a tratar de resolverlo, ¿no? Y sobre todo de que no siga pasando, ¿no? Increíble, ¿no? Cómo afectan los nervios ya al inicio del match, ¿no? Pero bueno, ahora como digo, vamos a jugar alfil C4 aquí, tratar de bloquear, quizá la jugada A5 para evitar que venga. Y bueno, caballo acá, buena jugada. Vamos a jugar alfil G5, que es la única que evita alfil por B2. Si F6 tenemos alfil H4, si G5 hay algunas ideas con quitar el caballo a D2, nos juega dama C7. Ahora vamos a aprovechar para defender el peatón. Ese alfil se va a quedar ahí medio muerto, pero bueno, tenemos la jugada dama C2, como digo. Aquí aprovechando para proteger el peoncito de E2. Cuidado que puede venir un alfil F5 mortal también, que me lo acabo de comer. Madre mía, me estoy comiendo absolutamente todo en esta primera partida. Bueno, sigamos aquí, tratando de luchar, como siempre, alfil H4. Si G5, pues podemos jugar caballo D2. Nos juega alfil F5 aquí. Y bueno, dama B3 quizá. Dama B3. Dama B3, todavía funciona. Madre mía, qué desastre, colega. Qué desastre. Alfil D3, alfil por, alfil por. Bueno, vamos a buscar alguna especie de bloqueillo. ¿O no buscamos una especie de bloqueillo? Dama B3, caballo D7. G5 y luego caballo D2. Si se quita el caballo o alfil G6, venga, vamos a jugar dama B3 aquí. Tenemos muy poco tiempo, 1-0-9. Hemos empezado un poquito mal, como digo, me estoy repitiendo mucho, pero bueno, vamos a tratar de sacar la pieza. Ahora estamos amenazando un G4, por supuesto, que también tiene que lidiar con él. Y G5 me iría a jugar caballo D2, caballo D2, alfil G6. Tenemos alfil por H5, alfil por, alfil G3 y sobrevivimos más o menos. ¿Cómo me he olvidado de jugar a 4? Melón, que eres un melón, melón. Corazón de melón. Me falta mucha calle, me falta mucha calle. Bueno, caballo de 2, caballo C4. Buscar un poquito de diableo, buscar la jugada G4. Se está apurando un poco de tiempo. Así que más o menos empezamos a tener un poco de vida en esta partida. Caballo G5. Vamos a venir con este caballito de 2. Saca caballito de 2. Vamos a ver qué hace si alfil. Caballo F4. Esa me la he tragado con papas fritas. Esa me la he tragado con papillas fritas. Y ahora, bueno, pues E por F4 única, torre por E2, alfil por H4 nos hace. Y ahora, bueno, alfil D3. Tenemos algunas casillas, ¿no? Y algunas cosillas. Incluso la jugada alfil F3, la verdad. Alfil F3 no parece tan grave todo esto. Va a venir el caballo C4 rápido. Vamos a tratar de desarrollar el caballo de B1, que es la pieza que nos falta. Vamos a ir rápidamente con ese potrillo. Él tiene un alfilazo aquí que puede venir a la casilla de 4. Nos puede molestar mucho. Nuestro punto F4 también es bastante débil. Ahí viene el caballo C4, caballo de 6, caballo de 2. Vamos a ver si podemos eliminar ese par de caballos. Por supuesto, su posición sigue siendo muy buena. Vamos rápidamente a ocupar la columna E. El caballo ahora de C4 defiende el punto B2, así que permite liberar a esa dama de B3. Y podemos buscar quizá el cambio de alfiles de casilla blanca. Alfil D4, vamos a jugar torre 1 rápidamente. Vamos a ver dónde va. Quizá alfil G4 me parece una jugada interesante. Luego la dama puede transferirse a F3. Aquí puedo comer o no puedo comer. Vamos a jugar alfil G4, como decíamos, comer aquí. Comer, 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 comer. Dame ese. Dame ese, dame ese, come de dama. Ahora voy a jugar un dama F3 acá para proteger la entrada en E2. Estamos tocando el punto de 6. Ahora viene dama E2. Viene dama E2. Ay, ay, ay. Qué dolor. Pero puede venir acá y torre F1. Y ahora el punto de 6 se está colgando. Cuidado, que el punto de 6 también está colgando. Pero sus peones van a empezar a correr. Y esta primera partida estamos peor. Aquí viene caballo por. Caballo por. Viene el caballo C4 de vuelta. Vamos a tirar el peón a D6. Caballo C4. Estamos avanzando ese peoncito de 6. D6, D7, estamos llegando, pero no vamos a llegar. ¡Ay, ay, ay, qué dolor! ¡Ay, ay, ay, qué dolor! A ver. Bueno, hay que jugar algo. Torre B1, estamos para abandonar, por supuesto. Rey F1. Y vamos a tener que sacrificar acá. Torre 1, ahora estamos amenazando D7. Bueno, aquí me lo he colgado todo, ¿no? Aquí me lo he colgado todo y tenemos que abandonar. Bueno, empezamos perdiendo. 1-0. Intentamos atracarlo por tiempo. Vamos a ver si es rápido. Vamos a ver si es rápido. Aquí. Aquí. Acá. Nos comemos uno. Bueno, increíble. Hemos ganado por tiempo, ¿no? Está lento, está lento. Joder. Bueno, hemos ganado por tiempo. Increíble. Hay que empezar a concentrarse y jugar un poquito más decente. D5. Ah, parece que está un poco lento. Vamos a preparar. Vamos a jugar lo que he preparado esta vez si es posible. Y normalmente suele jugar con C4 y con B3. Bueno, C4. Vamos a jugar en roque corto y juega con B3 normalmente, ¿no? O con E3 también lo he visto jugar. D4, esta es la idea que he preparado.
Alfil B2, C5, ¿no? E3, C5, aquí como, alfil B2, torre 1, caballo C6, y ahora nos va a jugar con alfil B2 o no. Bueno, pues con A3 vamos a meter A5, por supuesto, para evitar B4 y caballo E5. Jugada lógica, tiene muchísimo sentido. Vamos a comer, vamos a meter un caballo D7 aquí para expulsar la torre. Y bueno, vamos a tratar de meter un poquito de presión ahí con un caballo C5 quizá, aprovechando de que todavía tenemos la casilla de 3, de que no puede meter B4, ¿no? Vamos a tirar caballo C5, como digo. Puede venir un dama B6 también, que puede ser bastante molesto en esta posición si decide jugar D3 ahora mismo. D3 vendría dama B6, B4, como, y la torre de A1 está colgando. Vamos a ver ahora cómo, porque también estamos saltando con el caballo a D3. Me gusta la posición, la verdad, y estamos con medio minuto más. ¡Vaya atraco que le he metido en la partida anterior! Eso sí que es un atraco a domicilio. Los puristas estarán diciendo, menuda falta de educación tiene este pepón. Bueno, caballo C5, ahora es un momento difícil para él, porque como digo, no es fácil desarrollar las piezas. No es fácil desarrollar la pieza, porque si juegas D3, ahora pueden ir dama B6, ¿no? Parece muy fuerte. Dama B6 aquí. Y ahora, ¿cómo va a defender ese peoncito de B3? Que parece que me lo estoy zampando y está rico, rico, con un curry excepcional. ¿Me lo zampo o no me lo zampo? Me lo zampo, hay que zampar en esta vida. Dama por B3, estamos tocando el caballo de B1. Si dama por, viene caballo por. Ahora tocando el diablillo. Tocando el diablillo de... de C1. Que no tiene tampoco demasiadas casillas. Bueno, esto es pareja de alfiles. Esto es pareja de alfiles. O comemos simplemente aquí. Ahora es un momento importante, la verdad. Quiero por lo menos pensar un poquito. Puedo comer. Pero luego va a tener cierta presión. Eso desde luego, ¿no? Va a tener cierta presión. Eso no se lo va a quitar nadie. Y pues, ¿por qué no aprovechamos para jugar torre B8 para desclavarnos ahora? No, C5 puede ser un poco molesta, quizá. No juega acá, pero esa me da tiempo a jugar B6, ¿no? Me da tiempo a jugar B6, aunque puede venir torre B2, pero bueno, eso no nos preocupa tampoco demasiado. B6 aquí, si torre B2, alfil por A3, por supuesto. Y bueno, ahora vamos a tratar de sacar las piezas. Viene con caballo B3, esa me ha molestado bastante porque está haciendo caballo por A5 también. Y no es fácil, ¿eh? No es fácil defender. A ver qué piense. Pim, pam, pum, bocadillo de atún. Bueno, hay que jugar alfil D7. Vamos a desarrollar nuestras piezas para recuperar el peón. La vida es dura. Pero bueno, teníamos una frutilla de más. Así que eso siempre son buenas noticias. Torre de 8 aquí para buscar la habilidad del punto de 3. Ahora le queda 1.28, a nosotros 1.39. Antes en los apuros también me estaba temblando la mano increíblemente, macho. Me estaba temblando la mano en los apuros. Al torre de 8, alfil E8 es la idea para atacar el caballo de 4 y el peoncito de 3. Ahí viene. Quizá... Quizás, amaste a quien no debiste amar. Alfil F6, ¿no? Vamos a saltar aquí. Si el caballo se viene a B5, pues mi idea era jugar simplemente alfil C6, ¿no? Para, bueno, buscar presión para ganar la gran diagonal para nuestro diablillo. Y bueno, pues tenemos una posición, como digo, más o menos igualada, por supuesto. Y qué sé yo. Bueno, vamos a darle un aire al rey, que siempre es necesario. Con un G6 podemos traer el rey para atrás. No juega alfil G2, vamos a jugar alfil E8, mantenemos la pareja de alfiles, que es nuestra ventaja en esta posición. Y rey F8, traemos el rey al centro, rey F1, vamos a fijar aquí con un H5, vamos a ver, todos los reyes van a empezar aquí a correr. Rey E7, posición igualada, posición tensa, ¿verdad? En este momento también puedo comer en B5 y quitarme del problema. La verdad que aquí igual es necesario un alfil D4, aquí para proteger todo muy muy bien. El alfil va a venir a C5, nos podemos doblar en la columna D, alfil C5, torre D6, torre D8... Cuidado ahora con los trucos, nos vamos a quitar de acá para que no pueda torre por C5. Y vamos a tirar un F5 aquí para ganar un poquito. Vamos a tratar de presionar un poco, nos está pidiendo tablas, pero vamos a jugar a ganar, ¿no? Porque aquí creo que estamos un pelín mejor y sobre todo tenemos una ventaja de tiempo. Torre de 8, vamos a mejorar nuestro rey. Rey F6 también puede ser una idea, y un E5, un E4 también en cualquier momento. Torre de 4, vamos a ir mejorando nuestras piezas en poco a poco. Torre de 7, voy a tirar un G5 en cualquier momento. Ahí vamos que nos vamos, rey por G5, vamos a presionar un poco. Vamos a tirar... G4, vamos a tirar F4, estamos llegándose ahí con el Facun, ahí viene el Facun, torre por E4, cuidado que le podemos meter también un F3 aquí, jaque, mandándose rey a Pernambuco, rey E5, vamos ahí a presionar un poco, cuidado que pueden ir alfil G6, que me la puedo colgar, torre por B6 decide sacrificar, vamos a ver aquí, torre por B6, estamos los dos sacrificando aquí bastantes cosas, buena jugada acá,
y tenemos que defender aquí con torre por y qué sé yo. Bueno, vamos a comer acá, vamos a devolver el sacrificio y un torre de 4 aquí para presionar. Rey E5, vamos a activarnos rapidísimo con nuestro rey buscando temas de mate acá. Comemos uno, comemos otro. Ay, 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 rey de 2. Me voy a zampar este que está rico, rico con un curry excepcional. Jaque, 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 jaque. Cuidado que es mate, cuidado que es mate, cuidado que viene el mate con tomate, que viene rey de 3 para torre a 1. Y podemos dar mate, creo que se lo ha colgado. Y podemos meternos con un 2-0. Podemos meternos con un 2-0, así que de momento hemos empezado bien. Vamos a ver si sigue ahora y me acuerdo de la mierda que he preparado en la partida anterior. Vamos a jugar de nuevo D4. Y de nuevo entramos en esa Benoni. Pero ahora sí, juega con G6. Vamos a jugar caballo C3. Esto no es una Benoni. Aquí he preparado algunas líneas un poco estúpidas con caballo E2 y caballo G3. Así para salirme un poco de la teoría. Pero bueno, a ver qué juega, ¿no? La línea más sólida, por supuesto, cuando rompa con E6 es jugar con E por D5 si decide capturar. Voy a jugar con E por D5, como digo, la línea más sólida con diferencia. Alfil E2 en roque corto y alfil F4. Esto es lo que he preparado, algo muy tranquilito, muy sólido para jugar partida y olvidarnos un poco de la preparación. No juega H5. Supongo que ahora tendremos que jugar un alfil G5, que parece la jugada más lógica. Cuidado que puede haber diableado aquí con alfil por H5 en ciertas posiciones, ¿no? Tal y como sucedió en mi partida con Del Río, nunca soy capaz de ver los diableos, ¿verdad? En la casilla H5, dama de 2 parece lógica. Dama de 2 parece lógica, buscando temas con alfil H6. Dama C1 es mejor en estas posiciones. Dama C1 es mejor en estas posiciones para que haya un caballo G4 y no me coman de caballo. Que por eso estuve preparando yo antes. ¿Y por qué hago ahora dama de 2? Porque soy un cipollo. Pero bueno, también temas con dama F4 aquí para presionar, para caballos G4 posteriormente. Le quedan 2-20. El peón en H5 de momento no va a ningún sitio. Puede reaccionar con un B5 así, tipo Benko, pero vamos a evitarlo con un A4. En cualquier momento el alfil también puede venir a F4. Y no juegas caballo F8. ¿Dónde va ese potro? ¿Dónde va ese potro? ¿Dónde va ese potrillo? Ese potrillo tan diablillo. Bueno, pues va H7 probablemente, así que nosotros incluso podemos buscar estas ideas con alfil H6, ¿no? Para cambiar, por supuesto, que no están de más. H4, el caballo ahora puede venir a F1, ciertamente, en cualquier momento, y puede venir a F1. Vamos a llevarlo a F1, parece la mejor casilla para ese potro, y ahora él tiene que decidir si juega alfil por H6, si mete alfil H8. Luego, por supuesto, el peón de H4 puede quedar débil en cualquier momento. Nos vamos a beber ese, nos vamos a beber ese, alfil por G7, nos lo vamos a beber. Y ahora quizá un caballo E3 o un dama G5, un dama F4 también parece interesante. Dama F4 también parece interesante porque estamos buscando el peoncito de D6 y el peoncito de H4. Ambos peones vienen con dama B6, pero la dama ahí está un poco pasiva, ciertamente. Jugamos B3 y ahora tiene este H3 aquí molesto, vamos a tener que jugar un G3. Y bueno, la posición está más o menos igualada, como podéis ver. Podemos jugar quizá un alfil D3. Él también tiene posibilidades activas. Y bueno, pues ahora vamos a meter este alfil D3 que decíamos, ¿no? Alfil D3. Cuidado con que este caballo no llega a G5 y F3, que nos puede dar un disgusto. Por eso también en cualquier momento podemos jugar un caballo E3. Nos queda poco tiempo. Ahí viene con dama 5. Buena jugada de Pansulaya. Ay, 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 esta me ha molestado, ciertamente. Tenemos que volver aquí a D2 y ahora puede meter B5, ciertamente, y presionar ahí, ¿no? No me gusta esto de momento. Tengo un caballo E4 aquí que puede ser una salvación en cualquier momento. ¡Wow! Esta, bueno, pues puedo comer, ¿no? Dama por G5 y puedo volver aquí a D2 con la dama, ¿no? Tranquilamente. Dama de 2, vamos a ver qué hace con esa dama. Puede buscarte, tiene muchos temas de mate. Me está apretando bien en esta posición el jugador georgiano, la verdad. Me está apretando bastante bien, pero mi idea es llevarlos a apuro de tiempo también en cualquier momento, ¿no? Vamos a jugar alfil C2 aquí buscando el cambio de damas, ¿por qué no? Alfil C2 buscando el cambio de damas. Si dama por viene caballo por D2, 1-20 para cada uno. Y de momento, más o menos bien controlada la posición, podemos comer en D4 y buscar acá. Bueno, come, come y B5. Empieza a reaccionar aquí. Vamos a jugar F3. F3 para sacar el rey, para traerlo al centro. El Reinaldo, en cualquier momento lo podemos traer al centro. Ahora, si A5 podemos jugar alfil D3 para que se defina. Para que se defina, estamos sacando el rey. Tenemos una posición decente, torre B8. Vamos a sacar el Reinaldo, como digo. O incluso un alfil D3 también podría ser, ¿no? Alfil D3, ¿por qué no? Para poder comer de alfil en caso de que decida con B por C4. B por C4, alfil por C4. Tenemos que comer así. No hay otra. Y ahora torre por E8 podría ser, ¿no? Podría ser torre por E8. ¿O qué? Torre por E8, no me gusta.
No me gusta. Pero bueno, vamos a jugar rey F2. No pasa nada. Si alfil por, tenemos caballo por C4. Y luego el peón de D6 también es una debilidad. Le quedan 50 segundos a Panzulari. A nosotros con 55. Y ahora esto permite igual diableo, ¿no? ¿Permite diableo aquí en la casilla E4 o no permite diableo? Vamos a comer primero. Vamos a comer primero. Y ahora caballo E4. Ahora hay diableo en la casilla D6. Estamos diableando. Estamos diableando. Si alfil por C4, B por C4 única parece ser. Y caballo E5 podría ser. Cuidado a ver si el que me va a diablear va a ser él, ¿eh? Porque ahora viene caballo D3. Bueno, pues difícil momento ahora mismo. Difícil momento. No quiero quitar ese caballo de ahí. No puedo jugar torre D1. Vamos a ver. Ay, ay, ay. Caballo aquí. Rey F1, rey G1. Uf, qué difícil. Qué momento más complicado. Bueno, hay que comerse este, ¿no? Hay que comerse este. Se quita. Bueno, eso nos debería dar buenas opciones. Eso nos debería dar buenas opciones. Torre de 1. Nos quedan 26 segundos. Eso sí, el peón de C5 está cayendo. Tenemos uno de más. Vamos a tirar ese de allí. C4. Vamos a jugar un torre C1. A traer el rey poquito a poco. F5. Me la ha colgado. Ay, que me la ha colgado. Ay, que me la ha colgado. Rey E3 aquí. Esto me lo he colgado y estamos peor. Estamos peor. Estamos mucho peor. Torre C2. Ahora estamos sufriendo. Caballo por C4. Caballo por C4. Torre acá. Y bueno, pues la verdad que podemos perder esta partida sin ningún problema. Pero bueno, rey C4, a ver dónde va ese caballito. Rey D3. Si caballo 1, rey E2. Rey C4, aquí vamos. Acá. Bueno, rey caballo C4. Ay, ay, ay. Vamos a empezar a hacer pre-moves, que es la única forma de ganar esta, de aguantar aquí, ¿no? Rey E3, hay que tirar pre-moves como un loco. Caballo D6, caballo 8. Vamos a tirar un jaque. Caballo C7. Vamos a tirar mil jaques. Vamos a tirar mil jaques. Me como uno, me como otro. Aquí. Rey E2, caballo B4. Y hemos ganado por tiempo. Bueno, resistiendo ahí una otra. Los envites del georgiano que me está apretando muy, muy bien. Y pues parece que ha cerrado la pantalla. Lo vamos a retar otra vez. Me toca a mí negras. Me tocan negras, así que me voy a poner aquí con negras. Pues ya lo he retado a 3 minutos. ¿Y qué ha pasado en esta partida? Me ha jugado esa basurilla, ¿no? Que es una especie de Benoni, pero no Benoni porque no rompe con ese y rápido. Yo le he jugado otra basura más grande, ¿no? Así que vamos a confiar en el Facun. Bueno, aquí vamos a volver a jugar esa línea que antes nos quedamos súper bien. Nos juega con C4, vamos a jugar con E6 y con D5, ¿no? Pues por supuesto queremos repetir porque antes nos quedamos, como digo, bastante bien. Alfil E7, en roque y B3, D4. Dama C2. Vale, dama C2 me imagino que puede ser respondida de la misma manera, ¿no? Con D4 para buscar C5, ¿no? Y este tipo de posiciones que la verdad que tienen buena pinta, ¿no? Tienen buena pinta, ahora supongo igual que quiere jugar con estilo Bonka, digo yo, Benko. Bonka no es chocolate o algo así, no, no, no es un chocolate, me lo estoy inventando, ¿no? A3, A5, hay que fijar ahí. Y bueno, pues vamos a tratar de buscar un E5 en cualquier momento, alfil G5. Le hacemos que se defina con H6, si come, como. Bueno, estas posiciones son muy interesantes, por supuesto, porque tenemos pareja alfiles, pero él tiene algunas casillitas muy bocata, ¿no? Vamos a tirar un E5 para desarrollar nuestro alfil de C8 con alfil F5 rápidamente. Y el alfil va a volver probablemente a E7 para evitar los temas con B4. Nos juega C5 y vamos a aprovechar para sacar el diablillo por F5 tocando el punto D3. No nos podemos relajar. Vamos a meter torre 8 aquí. Torre 8 presionando, perdón, defendiendo el punto E5. Ahora quizá él va a buscar, pues eso, aquí viene con las casillas. Fijaros qué molesto. Qué molesto este caballo C4, ¿eh? Muy molesto, joder, y tan molesto. ¿Qué hacemos aquí? Hacemos torre 7. Pff, me está superando ya en esta posición, ¿eh? Me está superando torre 7, caballo D6. Aquí he jugado un poco mal, la verdad. Me he precipitado, ¿no? Como se suele decir. Y bueno, pues vamos a mantener aquí el diablillo, mirando en la diagonal, tocando el punto D3. Ahora nos juega un caballo D2. Buena jugada también, dándole vía libre al diablillo de G2 y vamos a jugar dama C7, ¿no? Para, bueno, para proteger aquí. Ahí viene con caballo C4. Vaya, vaya clase que me está dando aquí. Todo hay que decirlo. Y bueno, pues jugamos torre D8, ¿no? Algo así para tratar de resistir en esta posición. Madre mía. Ahora quizá caballo B6. Eso, bueno, puede tener algunas consecuencias para mí. Más bien, no voy a jugar torre E6. Aquí que amenaza torre por D6 y dama por B6. Y caballo D5 tengo dama B8, todavía resistiendo ahí. Vamos a resistir. Esto se trata de luchar hasta el final. Caballo D5, dama B8.
Hay que resistir como gato panza arriba. Ahora la amenaza es torre por D6 y dama por B6. Por supuesto, ganando en el acto. Bueno, ganando no, pero ganando dos piezas por torre. Ya le hemos recuperado tiempo, que eso siempre es una buena noticia. Resistiendo aquí con nuestra pareja de diablillos. Caballo B5, nos vamos a ir a la casilla B8, donde la dama más o menos está segura. En cualquier momento me gustaría tirar un E4 y viene dama C4. Cuidado, E4, no, no, E4 parece una jugada muy mala. Qué posición más horrible, gente. Alfil E7 aquí, si alfil D5, torre F6, le damos otra casilla a nuestra torre. Hay que resistir, si alfil D5, torre F6, aquí luchando. Ahí viene con... Uf, esa ha sido peligrosa. Y tanto porque... bueno, hay que hacerla, ¿no? Y caballo D7 me va a ganar una calidad, por supuesto. Pero bueno, torre por D7 y ahí hay que seguir luchando. No sé si vamos a luchar mucho realmente en esta partida, la verdad, porque me está dando bien, ¿eh? Me está dando bien aquí Panzulaya. Me está dando muy bien, hay que buscar diableo. Buscamos diableo, hay diableo. Vamos a jugar E4 aquí, si peón por caballo E5 tocamos el alfil de D7. Y bueno, aquí estamos muy perdidos, por supuesto. B por C6, caballo por D4. Y hay un dama por B2 ahí, que bueno, toca cosa. Toca cosa. ¿Toca cosas o no toca nada? Bueno, vamos a comérnoslo. Dama por B2, torre 2 tiene buena. Ah, no, torre 2, cuidado. Torre 2 se deja un bicho, ¿no? Dama B8 para dama E5. Aquí vamos, nos activamos un poquito. Dama E5, buscando el peón de C5 también. Le queda 1-16. Nosotros vamos a luchar aquí absolutamente todo, porque eso es lo que me enseñaron desde chico. Así que aquí no nos tenemos que rendir. Cuidado, alfil por C5 parece buena, ¿no? Alfil por C5, si F4, dama por D4, estamos tocando ese caballo, estamos entrando en F2. Y bueno, pues estamos perdidos, por supuesto. Caballo F5. Pues vamos a comer, ¿no? Vamos a comer todo y dama por F5 y tocamos en F2. Quizás se tiene que poner un poco pasivo, pero bueno, nuestro rey en H7 ciertamente va a estar bien, ¿no? Aquí se ha colgado, no se ha colgado nada. Así que vamos a comer y vamos a comer en A3, ¿no? Y de momento parece que hemos sobrevivido algo, porque el alfil viene a B4, el peón viene a C5 y más o menos nos estamos defendiendo aquí. 50 segundos le quedan. Quiero que pienses un poquito más, Panzulaya. Piensa un poquito, piensa un poquito, piensa un poquito. Alfil B4 y C5. Cuidado que incluso podemos estar hasta mejor. Voy a jugar torre de 6 aquí para activarme. Voy a sacar el rey. Un H5 también puede ser jugoso para que no avance sus peones. Un F6 también en cualquier momento, no lo sé. Le podemos dar un jaque, jaque, jaque en D4 aquí. ¿Dónde va ese rey? ¿Dónde va ese rey? Jaque, jaque, tira para atrás, gorrión. Jaque, 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 jaque. Jugamos a ganar, jugamos a ganar. Rey G6. Vamos a darle un jaque aquí. Jaque, 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 jaque. Y ahora voy a volver con la torre de 6. Le queda poco tiempo y está lento, así que vamos a tratar de aprovechar eso. Voy a tirar un F5 aquí. Voy a tirar un F5, un jaque le pegamos aquí. ¿Dónde vas? Barra vas, tiene que irse a E2. Y entonces nos comemos el peoncito de H3. Me como ese que está rico, rico. Rey por F5, rey por F5. Y esto ya no lo podemos perder en la vida. Esto ya no lo podemos perder en la vida. Y si alguien tiene opciones de ganar, somos nosotros aquí. Vamos a empezar a avanzar esos peones como si no hubiera un mañana. Como si no hubiera mañana. ¡Y abandona! Bueno, vamos ahí. Venga, jugamos otra vez D4. Jugamos otra vez D4. Y a ver, ¿nos va a jugar la Benoni ahora o qué va a hacer? Supongo que sí, Benoni, peón por, y ahora a ver si soy capaz de jugar a 4, macho, porque antes se me olvidó por completo. Aquí a 4 y ahora H3, si no me equivoco, esto era lo que he preparado, no era lo que he preparado. E3, torre 8 y caballo D2, ¿no? Esta es la idea para que no salte con caballo E4. Vamos a ver, aquí hay varias posibilidades interesantes. Por supuesto que no me acuerdo de ninguna. Voy a jugar alfil E2. Y ahora aquí alfil H2 a caballo E5. Normalmente alfil H2 profilaxis contra los caballos FD7, porque siempre puede haber un F4, ¿no? Aquí lo que he preparado, si no me equivoco, bueno, no me acuerdo de nada. Era un dama E7 y unas cosas. Yo jugaba con enroque, dama B3 y estas posiciones, ¿no? Que se supone que son las líneas críticas para jugar contra la Benoni, que es lo que os quiero explicar en la serie, ¿no? Vamos a ver, 2-25, G5. Esa jugada solía ser un error por temas con alfil por E5, ¿no? Si torre por E5, caballo F3 y luego el peón de G5 cae, ¿no? Entonces quizás si tiene que comer de peón, por supuesto ya esta posición sí que me gusta muchísimo, porque viene un caballo a C4, porque le vamos a fijar la vida ahí con un peón en A5 y vamos a evitar que salte con B5, ¿no? Vamos a jugar ese A5 aquí para proteger, para que haya un caballo B6, para que ese caballo no haga absolutamente nada. ¿Vamos para ahí con ese caballito B6 o qué? ¿Vamos para ahí con ese caballito B6 o qué? Pues tiene buena pinta, ¿no? Tiene buena pinta. Caballo B6, la torre se tiene que dirigir a B8. Y bueno, pues quizá, no sé si enrocarme o no. Voy a jugar dama C2 para venir con la torre a D1.
caballo de 7, vamos a meter el caballo en A4, que esto también es temático, y bueno, pues esta posición, ¿no? El peón de C5 es una debilidad constante, no juega caballo de 5, esta me la he comido, por supuesto, y quizá estamos peor de nuevo, ¿o qué? Quizá estamos peor de nuevo, pues no lo sé, yo me voy a comer uno, que parece que está bien rico, por supuesto, esta posición hay muchísimo dinamismo para él, y puede ser muy peligrosa para mí también. Voy a jugar un torre de 1, me da mucho miedo enrocarme, porque puede venir cualquier G4 que me deje frito. ¿Qué pasa aquí? ¿Puedo venir con torre de 1 para proteger el peón? Quizá un torre de 1, ¿no? Como decíamos, torre de 1 para B4. Ahí cimentar absolutamente todo. Voy a cimentar ahí con torre de 1 y B4 para que ese caballo quede ahí de por vida en la casilla C5 para que presione B7. Luego puede venir un dama de 3 y entonces B7 será débil. ¡Va a venir el peoncito a B4! ¡Tiene que venir ese peoncito a B4 a proteger el potro de C5! Y luego vamos a ver qué pasa. 1.35 le queda a Pansulaya. Ahí va a venir con el Facun, sabedor de las Sagradas Escrituras. El gran Pansulaya conoce bien lo que hay que hacer en estas posiciones. Ahora un H4 podría ser jugosito. Bueno, voy a dejar ese bien defendido. Va a venir con F5 probablemente. Esto es una partida de golpes, como podéis ver. ¿Qué hago aquí? Uf, qué complicado está esto, madre mía. Tiro un H4. Uf, H4 parece una jugada tan morresca que... Pero la voy a hacer, H4. Porque si viene G4, puedo tirar caballo C4 o incluso un G3. Esto es tan feo. Esto es feo esto es feo con ganas, pero bueno, voy a hacer G3 y ahora mi idea es jugar caballo C4. Si logro cambiarle ese caballo, es verdad que va a venir un caballo F3, voy a tener que zampármelo, o no tengo que zampármelo, ¿no? La vida puede ser maravillosa. Rey F1, no tengo que zampármelo porque ese rey más o menos está protegido en la casilla G2. Increíblemente ahora su alfil de casilla blanca no es tan bueno. Puede venir un caballo C4 para seguir empujando con el peoncito pasado que tenemos. ¿Vamos a seguir empujando o no? ¿Se ha colgado caballo por B7 o no? ¿Se ha colgado caballo por B7 o no? Bueno, puede ser un dama C4 aquí bastante molesto. Voy a jugar caballo C4. Se había colgado caballo por B7, pero igual no sé si es tan buena. Seguimos tirando, seguimos tirando, seguimos tirando con el peón de D. Pasa que ya está llegando ahí a alcanzar la gloria. Pueden ir un D7 y si torre 7 podemos meterle un torre de 6 en cualquier momento. El rey se va a esconder, como decimos, en G2 y parece bastante seguro. Le queda un minuto a Pansulaya. Nosotros tenemos rey G2 aquí y luego ese peón puede llegar a D7 y dejar a esa torre ahí con menos futuro que el Divis en un concierto de Rastafaris, en un concierto de heavy metal, alfil F8. ¿Ahora qué, my friends? ¿Ahora qué? ¿Tiramos D7? Tiramos D7, tiramos D7. Ahí viene la torre, ahí viene la torre. Ahora caballo B6, el otro caballo saltando, gozando. La viene caballo por B7 también en cualquier momento. Dama C6, buena jugada de Pansulaya. Bueno, vamos a sacar el rey, ¿no? Rey G2 aquí, le quedan 44 segundos. Ahora es un momento importantísimo de la partida. Caballo E5. Cuidado, 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 que ahora está viniendo a por ese peoncito. Vamos a doblarnos, ¿no? Vamos a doblarnos si nos deja con torre de 2. Y caballo por D7, luego ese caballo va a quedar clavado. Ahora juega caballo de 3. Buena jugada, buena jugada. Ya que ahora no puedo capturar absolutamente nada, voy a aprovechar para jugar un dama C4 aquí. Ya en este momento no veo nada, tengo que ser honesto con vosotros, hay demasiado follón en la posición y pues no veo nada realmente. Así que, bueno, tengo esta, ¿no? Tengo caballo por D3 y dama por C6. Tengo caballo por D3 y dama por C6. Creo que la he visto. Dama por C6. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Aquí. Dame ese. Alfil por D3. Alfil por D4. Torre de 1. Nos queda poquísimo tiempo. Caballo C4 aquí. Creo que le estamos comiendo cosas. Creo que le estamos comiendo cosas. Voy a jugar caballo por A5. Torre por A5 y alfil por G6. Y por lo menos tenemos aquí una buena posición. Torre de 6. Vienen todas nuestras piezas. Vienen todas nuestras piezas. Ahora que... Ahora torre de 1 para que no nos meta torre de 5. La hace. La hace. No pasa nada. Aquí va a venir la torre A5. Torre A5. Torre A5. Torre G5. Tenemos un peón de más en esta posición. Estamos seguros. Estamos seguros. Estamos seguros. Torre A4. Le vamos a atracar por tiempo seguramente. Torre F4. Se ha colgado la torre. Se ha colgado la torre. ¡Se ha colgado la torre! Bueno. Ahí estamos. Vamos a seguir aguantando. Vamos a seguir aguantando, que esto nunca se acaba. Vamos a meter D5 ahora. Seguimos con la misma línea sólida que estamos empleando hasta el momento. Caballo F6, alfil E7 y C4, ¿no? Pues nos enrocamos en corto. D4 y estamos en una katana. Vamos a entrar en la línea principal. Caballo E5 y ahora, si no me equivoco, Jan decía esta jugada, C5, que es bastante interesante. Lo que pasa que no me acuerdo absolutamente de nada, ¿no? Dama C7, caballo por C4, dama por C5 es la idea de Jan. Y ahora vamos a ver, porque hay caballo A3, esa no me suena. Esa no me suena, supongo que torre de 8 será la natural. Y luego la dama en muchas ocasiones puede volver
Caballo A3, interesante, ¿eh? Esta no. La verdad que no. Bueno, vamos a saltar con el caballo a C6, que luego quiere venir a la casilla D4 en caso de alfil E3, ¿no? Supongo que esta debe ser la jugada. Caballo D4, estamos saltando ahí. Alfil por D4. Y ahora igual tenemos algún problemilla. No lo sé. Torre por D4, torre C1 puede ser. Y quizá tiene alguna descubierta, aunque no me las creo, ¿no? Torre por D4, viene dama B4 aquí para ofrecer el cambio de damas. Por supuesto que estamos felices, ¿no? Con el cambio de damas en esta posición. Vamos hacia allá con dama B4, si dama por, alfil por. Si dama E3, podemos volver atrás con la torre D8. Y bueno, estamos en este finalito. Que esa me la he tragado. La verdad, esa me la he tragado. Tengo que volver a D8 con la torre. Y aquí nos están presionando otra vez muchísimo, ¿no? Nos están presionando otra vez muchísimo. Alfil E7. Vamos a seguir aquí jugando rápido. Esto tiene que ser nuestra idea en el match de hoy. Jugar rápido, llevarlo a los apuros de tiempo, donde parece que no se mueve tan rápido como nosotros, ¿no? Por supuesto, él es más fuerte. Su jugador bastante más fuerte, como podéis ver. Pero en los apuros de tiempo parece que le está costando. ¿Ahora qué? Supongo que A6, ¿no? A6, caballo C7 y torre B8. Aguantamos ahí. Vamos a aguantar. A6, caballo C7, torre B8. Nuestras piezas empiezan a salir luego. Puede venir un alfil D7 en cualquier momento. Ese caballo en A5 es súper, súper molesto también, ¿eh? Es súper molesto. Puede venir caballo C7. Y ahora torre A7. Es una jugada muy diabla, ¿no? ¿Torre A7? ¿Es tan estúpida como parece? Torre A7, porque ahora B6 puede ser una amenaza. Por ejemplo, si torre D1, torre por, B6 y estamos ganando la partida. Así que no puede jugar torre D1. El problema es que B6 es una amenaza, ¿no? B6 es una amenaza porque el caballo se tendría que volver a B3. Porque a C6 comemos en C7, porque a C4 comemos en C7 y le queda 1.40. Vamos a ver qué pasa, si podemos seguir con esta tónica de... Ahora B6, entonces, ¿funciona o no funciona? Bueno, pues hay que hacerla, ¿no? Creo que hay que hacerla, no queda otra. B6, ahora atacando el caballo. Si caballo en C6, torre por C7, el caballo... ¿Se ha colgado esta? ¿Se ha colgado torre por C7? Bueno, son dos piezas por torre. Hostia, me he colgado yo, porque luego me quedan los dos alfiles. O no, me lo he colgado, o sí me lo he colgado. Creo, no lo sé. Vamos a ver, aquí tengo un caballo E8. Tengo un caballo E8, alfil C6, si sobrevivimos o no sobrevivimos. No lo sé. Caballo D6, ¿aquí qué pasa? Caballo D6, ¿no? Y ahora quito el alfil este. Bueno, pues me quito, ¿no? Ay, ay, ay. Puf. Buena jugada de Pansulaya. Creo que me va a ganar esta. ¿Qué? Ay, qué mala pata. Qué mala pata. A ver, pim, pam, pum, bocadillo de atún. Vamos a aguantar con alfil B8. Ahora sí, torre C6. ¡Ah, torre C6, alfil B7! ¡Ojo que tenemos recursos aquí! ¡Que viene alfil B7! Si torre C6, alfil B7. Si torre por B6, alfil C7. Y se le queda la torre atrapada. ¡Vamos que nos vamos! ¡Vamos a salir! ¡Alfil B7! ¡Se le queda la torre atrapada! ¡Se tiene que volver para atrás! Y entonces jugamos B5. Y entonces nuestras piezas están perfectamente ubicadas, porque tenemos dos piezas por torre. Y nuestro rey empieza a cabalgar hacia el centro. ¡Ahí viene nuestro rey! ¡Sal, Reinaldo! ¡Sal, Reinaldo! ¿Quién es el más bello de este reino? ¡Rey E5! ¡Rey E7 aquí! Y ahora nos vamos a activar aquí con un diableo por la columna. ¡Diableo, diableo! ¡Rey D7 aquí! Estamos diableando bastante bien. G6, vamos aquí a buscar. Cuidado que puede venir un caballo C4 también. Vamos a buscar un caballo F5 aquí para que tenga que comer. Si tiene que comer, la vida puede ser maravillosa. Alfil E4 y ahora vamos a comer acá. Y ahora vamos a comer en E3. Y llegamos a un final con material de más. Torre por E3. Y ahora pues incluso nos podemos dar el lujo de avanzar el rey. Nos podemos dar el lujo de avanzar el rey. Y ese rey se va a colocar en la casilla E5. Y vamos a ganar la partida. ¡Madre mía! ¡Cómo he sudado! En esta... Volvemos a jugar otra Benoni. Venga, vamos a jugar otra Benoni. Caballo F6, C4. Si C5, D5. Caballo C3, comer. Y ahora G6, caballo F3. Y D6, ¿no? D6, alfil F4. Debería ser la idea. Vamos a jugar alfil F4. Ahora nos tiene que jugar D6. Y vamos a meter este dama 4, que es la otra idea que he preparado. Alfil E7, dama B3. Y ahora dama C7, lo que jugaba Pansulaya. B5, muy interesante. Esto lo tengo bien preparado en una partida de Diego Flores. Dama B6, alfil E5. Enroque E3, ¿no? Y ahora C4 o B4. La verdad que no me acuerdo muy bien. Dama D1, creo que es lo que preparé aquí. Y ahora hay unas ideas aquí con caballo E2, ¿no? Si no me equivoco. Y... caballo B1 era, joder. Caballo B1. Era caballo B1. Cabeza puro. Era caballo B1. Cabezón. Y caballo D2. Joder, es que macho lo preparo y se me olvida.
Bueno, pues a seguir, ¿no? Que no nos queda otra, la verdad. Dama de 4, pipiripipi. Qué coraje me da cuando no me acuerdo absolutamente de nada, macho. Y lo he mirado hace una hora. C3, y aquí estoy perdido, ¿eh? Aquí esto ya era ventaja negra, si no me equivoco. Hay que comer, buscar un torre C1 y tratar de sobrevivir, ¿no? No nos queda otra. Torre C1. Estamos muy, muy mal, como digo. Estamos muy, muy mal. Me ha hecho el lío y hay que reconocerlo. Vaya preparaciones de mierda que estoy haciendo, leche. Bueno, ¿amenaza algo? No sé si amenaza algo. ¿Amenaza algo? No sé si amenaza algo. Voy a jugar alfil E2 porque a C2 tengo dama de 2. A C2 tengo dama de 2. Digo, lo tengo bien preparado y me olvido la siguiente jugada, ¿no? Es que yo también soy de lo que no hay, ¿no? Bueno, aquí me voy a enrocar en corto. Si cedo de 2, si me logro enrocar en corto, aquí hay vida. Aquí realmente no amenaza mucho todavía, porque el alfil de 5 está protegido, así que me da tiempo a enrocarme. Por supuesto, ahora C2 sí que era una amenaza, ¿no? Si alfil por E5, caballo por E5, seguimos vivos, más o menos. La dama puede venir a D4 centralizándose también. Alfil por E5, caballo por la dama viene a D4, toco el caballito. ¿Esto qué pasa? Esto no entiendo. A ver, esta es buena. ¿Esta es buena o no es buena? No tengo diableo aquí. A ver, pim, pam, pum. Torre por C3, interesante. Alfil por. Caballo por. Alfil por. Alfil por. Caballo aquí. Torre por. Torre por. ¿Y luego qué? ¿Y luego qué? Bueno, voy a comer todo, ¿no? Voy a comer todo. Torre por C8. Alfil por G7. Ah, tiene alfil por E5 también, que esa me la ha colgado, pero bueno. Aquí alfil por G7 y dama C2. Era mi idea, con claras intenciones de comerme el peoncito, ¿no? Dama C2, ahora atacamos y alfil F5 E4. Siempre tengo un dama B2 jaque en caso de emergencia. Lo que pasa es que en esta partida tenemos muy poco tiempo. Esto va a ser un factor que puede jugar a su favor claramente, ¿no? Bueno, no vamos a jugar torre D1 aquí, ¿no? Torre D1, ahora G5 podría ser, pero alfil por A6 no pasa nada. Ese peón de D2 va a caer. Si ese peón de D2 cae, estamos mejor. Si ese peón de D2 cae, estamos mejor. Si alfil por E2, vamos a comer. Vamos a preparar el premove ya aquí. No pasa nada. Y le queda 1.30. Vamos a comernos ese peoncillo que está rico, 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 rico. Dama por D2 aquí. Vamos a ver. Le vamos a forzar el cambio de damas en cualquier momento. Aquí viene, vamos a activarnos un poquito también nuestras piezas. Caballo D4, por supuesto, estamos felices con el cambio de piezas aquí. Estamos felices, todo lo que sea puntuar ya nos va a venir muy bien. Torre por D4 y vamos a buscar un poquito de diableo. Aquí, cuidado que no nos dejemos mate, voy a jugar G3 y vamos a poner la torre ¿dónde la ponemos? Pues por ejemplo, fijamos con A4, ¿no? Fijamos con A4 para buscar torre de 5. Torre de 5 ahora es una amenaza. Torre de 5 ahora es una amenaza bastante seria, así que tiene que lidiar con ella. Tiene que lidiar con ella. Si torre B4, pues no pasa nada. Ahora podemos buscar incluso un rey F1, ¿no? Porque no amenaza nada. Rey E2, ahora se va a colocar. Rey F3, estamos ya aquí. Torre A2 va a tener que meter. Y nosotros vamos a salir, ¿no? Con nuestras piezas. Aquí un G4, quizás. Y peón por, torre por. Luego podemos quitar el rey en cualquier momento. Vamos a tirar la torre a D4, que ahí está bastante segura. Y bueno, pues quizá un rey G3, ¿no? En cualquier momento. F5, ¿dónde vamos? Pues quizá con la torre a C4. Me estoy dejando jaque, vamos a dar un jaque, el rey se va. Y ahora torre C4, volvemos. Rey F3, vas a tirar un F3, un E4 puede empezar a correr ese peón también, ¿eh? Cuidado que ese peón puede empezar a correr. Ese peón puede empezar a correr y yo también me dejo los peones. Claro, rey F4, vamos a ver quién llega antes. E5, G5, rey F5, jaque, no pasa nada. Estamos llegando, ¿eh? Estamos llegando con ese peoncito. Estamos llegando con ese peoncito. Aquí viene un torre 4. Aquí viene un torre 4. Si G5, rey F5, no pasa nada. Estamos ahí ya. Rey E5, ya estamos ahí. Hemos llegado. Eso es un jaque. Eso es un jaque. Eso es un jaque. Eso es un jaque. Copón. Bueno, pues seguimos, ¿eh? Seguimos aquí. Vamos a tirar un D5, E6 y caballo F6. Vamos a volver a entrar en estas posiciones catalanas que nos está yendo bastante bien. Aquí en roque corto, D3 y C5, ¿no? A ver si podemos meter la idea que tenía preparado en caballo G4, que ya le jugué a Iturrizaga en un Open. Así que alfil B2, esta es la idea que os quería enseñar. Torre 1 y ahora caballo G4. Muy interesante. La idea es reforzar con F6 y E5 rápido. El caballo muchas veces se recicla por. Juega D3 y ahora F6. No es la idea de estas posiciones. Como digo,
meter un caballo H6, caballo F7 y E5 sobre todo, ¿no? Que es un problema en estas posiciones. El blanco muchas veces busca un caballo E5, así que vamos a jugar esta posición. A3, A5, por supuesto, no podemos permitir el B4. Y ahora vamos a saltar con el peoncito A5. Como digo, el caballo va a venir por H6. Pues caballo viene por H6 y luego por F7, refuerza muy bien, no pasa nada. De nuevo está buscando diableo con la jugada C5, que antes le fue bastante bien. Así que, bueno, pues vamos a desarrollar piezas, ¿no? Con alfil E6, quizá, alfil E6. Y luego, pues, si C5 puede tener algún problema también de estabilidad con ese peón, ¿no? Nuestras piezas están muy bien ubicadas ahora. El caballo viene por H6, por F7. Podemos tirar incluso un F5, un F4 en algunas posiciones. Volvernos un poco locos. Y él va a tener dificultades, sobre todo, para buscar... Metemos torre C8. Torre C8 me parece una buena jugada. Ya que ahora los C5 van a ser mucho más complicados de realizar. Quizá un dama D7, un caballo H6 incluso. Vamos a buscar este caballo H6, caballo F7 para terminar de reforzar absolutamente todo. Y luego incluso tenemos algún plan... Dama D7, caballo F7 y F5, como decíamos, ¿no? Siempre que el peón de E5 no caiga. Bueno, pues le quedan 2 minutos a Panzulaya. Nosotros vamos a buscar, como digo, ese plan muy sencillo y tener cuidado con que no meta ningún C5, ningún B4 en buenas condiciones. Ahí viene, buscando el reciclaje del alfil de B2, que choca contra todos sus peones, pero no nos olvidemos de que él tiene también algunos problemitas. Ahora la jugada de alfil G4 parece que se va de las manos. La jugada de alfil G4 parece que se va de las manos porque la torre en E2 puede estar mal, puede venir un F5 en cualquier momento. Torre 4, lo vamos a expulsar, le vamos a expulsar con alfil F5, vamos a ver dónde va esa torre. Ahora puede venir un dama de 7 aquí rápidamente, tenemos que jugar rápido, esa debe ser nuestra premisa en el día de hoy. Puede venir un dama de 7, cuidado, caballo H2, aquí viene Panzulaya, buena jugada de Panzulaya. ¿Qué pasa si metemos un B5 aquí? ¿Diableo o no hay diableo? ¿Diableo o no hay diableo? Pues no lo sé, voy a jugar alfil E6 tranquilito, alfil E6 me parece rara, quizá un caballo de 8, ¿no? O un torre 8. Bueno, me está metiendo F4, ese es el problema. Me está metiendo F4, está lanzando al Facun en esta posición, ciertamente, y tenemos que tener bastante cuidado. Ahora sí, alfil E6. Volvemos a casita por Navidad para buscar un F5 en cualquier momento. Luego el alfil se puede poner en F6 para proteger perfectamente bien todo nuestro... Ojo que F5 E4, ¿qué pasa? Ojo que F5 E4, ¿qué pasa? Voy a saltar. Vamos a ver, vamos a saltar, vamos a gozar, vamos a jugar... Cuidado que caballo G5 podemos comer y E4. No lo sé si funciona o no, pero en cualquier momento parece interesante. Voy a comer y voy a tirar un E4, porque si come bien un D3, si come bien un D3, no sé si funciona o no funciona, pero me gusta la idea, porque ahora le estamos metiendo los peones hasta la boca. El peón se puede quedar en E3, el alfil puede venir a C5, un dama de 6, podemos empezar a presionar la debilidad del peón de A3, así que todavía no puede comer en E4. Si el rey se quita o la dama se quita, podemos jugar alfil C5, va a seguir sin poder comer el peoncito de E4, le queda un minuto. Esto está empezando a pintar bien de momento, así que dama B2, aquí vamos a jugar este alfil C5, como decíamos, que todavía evita que pueda comer en E4, porque existe un D3 demoledor, ganando una torre limpia. Eso sí, tendría torre 3, sería solamente una calidad, pero no pasa nada, cuidado también nosotros, si D por E3 puede venir un torre por E6 y luego un alfil D5, podemos estar en problemas. Eso sí, le queda muy poco tiempo a Panzulaya. Ahora si rey H1, quizá podemos jugar E3, decide cómo vamos a tirar un E3 aquí, jaque, E3, jaque, torre F2. Vamos a ver qué podemos hacer con nuestras piezas. Vamos a zamparnos este que está rico. Vamos a zamparnos ese que está rico. Bien rico, rico, rico. Dama F2. Ahora depilación láser. Pepe Cuenca a domicilio. O incluso un caballo. Caballo D4 también puede ser la clave. Porque puede venir un caballo E2 ahora para eliminar el fil de casillas negras. También caballo por B3 está viniendo. Ahora es clave no dejarse nada, porque yo me conozco y me dejo absolutamente todo. Quizá me zampo este. Quizá me zampo este. Caballo por B3. Y ahora D2. ¿Qué pasa? D2, interesante, ¿no? D2 interesante porque ahora no puede comer en E6 porque está colgando la torre en E1. Tiene que hacer torre de 1 y va a venir alfil por F5. Me coma acá, pues vamos a comer. Dama, dama y torre por E6. Aquí, atacando a la dama. Va a venir un dama E2 también, buscando tocar el alfil de B2. Y ahora, cuidado, no hay que dejarse mate. Importantísimo, importantísimo no dejarse mate en estos momentos. Por ejemplo, caballo C5, ¿no? Caballo C5 para caballo A4. Quizá esto es la clave. Cuidado que estamos en problemas, ¿eh? Ahora estamos en serios problemas. Voy a jugar un rey F8 aquí para desclavarme. Caballo acá. Vamos a tirar un caballo A4 para atacar esa dama. Caballo A4 para atacar esa dama. Dama A5 y caballo por B2, ¿no? Caballo por B2. Nos estamos comiendo otro. Dama C5. Va a venir un dama D6 aquí. Y la posición está muy perdida para nuestro rival. Está muy perdida. Va a venir torre 3 y vamos a ganar otra. Bueno, aquí. Ahora vamos a comer, por supuesto. Y... cuidado con nuestra torre, le queda un minuto, un segundo y
Vamos a ganar. Bueno, estamos a unas tablas de clasificarnos, así que vamos a seguir concentrados porque nunca se sabe hasta el final. Yo he tenido malísimas experiencias siempre en ajedrez. Vamos a jugar D4, a seguir luchando contra esa Benoni. Ya que hemos preparado la Benoni para preparar una serie para vosotros, pues por lo menos que sirva para algo, ¿no? E6 y ahora juega pues tranquilito. Vamos a jugar con caballo F3. Decide desviarse de esa Benoni. Y pues vamos a jugar D5. Quizá no juega el Blumenfeld con B5. Pues aquí tengo preparado este gambito, que lo tenéis de hecho en una serie de H24, que es muy interesante. E4, el contragambito Blumenfeld. Si caballo por E4, alfil D3, esta es la idea. Caballo F6 normalmente suele jugar la gente. Y caballo C3 ahí, caballo D6. Y aquí creo que se podía comer. Y esto era un lío muy muy serio, la verdad, no me acuerdo muy bien qué es lo que pasaba aquí. Pero bueno, nosotros vamos a seguir comiendo, ¿no? Si la vida es comer, ya lo dice el Fo. Alfil por A6, nos vamos a enrocar en corto. Vamos a jugar caballo C3, reforzando ese peón de D5. Y bueno, a ver qué pasa, ¿no? ¿Ahora qué? Vamos a sacar el caballito a C3 y caballo B4. Nos podemos retirar con el alfil. No sé si a B1, no sé si a E2. Quizá a E2, ¿no? Quizá a E2. Porque puede venir un alfil A6 bastante peliagudo. Y ahora de momento tenemos bien controlado D5. Si alfil B7, pues siempre estamos a tiempo de comer en E6. Nos enrocamos en corto y tenemos una posición más o menos sana. Igual no hemos conseguido ventaja, pero bueno, estamos bien aquí. Bien enroque corto, bien A3, expulsando ese potro. Vamos a sacar luego el alfil vía G5, quizá. Quizá alfil G5 ahora, ¿no? Ganando un tiempecillo. Quizá alfil G5 ahora, ganando un tiempecillo. Vamos allá, alfil G5. Vamos a ver qué hace con esa dama. Quizá dama B6 puede ser para presionar el punto de 2. Alfil E7, dama por D6 es una posibilidad. Alfil por D8, torre por D8. Y luego hay un salto en G2, así que no me interesa. Quizá alfil por E7 y simplemente enroque corto, ¿no? Estamos en una posición, como digo, sólida, pero creo que las negras ya están un poquito mejor, la verdad. Creo que las negras ya están un poquito mejor, sin duda. Y bueno, fea la posición, la verdad. Caballo por D5, aquí tenemos que hacer la de Don Pepe, ¿no? Don Pepizar la posición. Torre C1, buscando aquí presión sobre el punto C5. Y bueno, pues a ver qué hace, cómo lo defiende. Si juega C4 nos deja la casilla de 4 para la dama, que se puede centralizar por lo menos. Caballo F5. Y ahora hay que ver, ¿no? Porque tiene ideas de ataque ciertamente peligrosa. Vamos a jugar dama de 2, conectando las torres simplemente. Y cuidado, ¿no? Porque tiene algunos saltos con el caballo H4, alfil por, viene torre F6. Y ahora que... Vamos a ver que esto no es fácil. Caballo E5 parece una jugada interesante. Incluso torre 1, ¿no? Torre 1 también para buscar temas con dama por D5. A ver si se los cuelga también, ¿no? Algún tema con dama por D5 aprovechando que la dama está ahí. Y ahora feo esto. Feo, la verdad. No os lo voy a negar. Voy a jugar un torre C3 aquí para defender el punto F3, pero alfil por F3 para poder comer de torre inclusive, ¿no? Para que no existan esos temas con caballo H4, le queda 1.40. Nosotros aquí seguimos sobreviviendo, que es lo nuestro. Ya sabéis que yo soy un jugador que lo único que sabe hacer es defenderse realmente. Siempre me ponen aprietos todo el mundo. Pero bueno, luego hay que rematar las partidas, ¿no? Y aquí estamos. ¡Vamos a ver que le queda 1.26! ¡Estamos a medio punto! A ver, alfil C4, don Pepización a domicilio, ¿qué? Don Pepización a domicilio, vamos a don Pepizar. Vamos a don Pepizar bien alfil por y torre por, no me gusta. La verdad, no me gusta nada esto. No me gusta ni un pelo, ni un pelete, ni un pelete. A ver, caballo E5, D6, caballo G4. Bueno, pues vamos a... ¿Qué hacemos? ¿Tiramos el peón de A? Venga, vamos a tirar el peón de A, que se preocupe de Awel también, ¿no? Esta es una jugada que haría el Fo, ¿no? Dice, bueno, muevo y que piense. Torre G6. ¡Ay, qué peligro tiene esto, gente! Voy a jugar un G3 aquí para que no me meta ningún bombazo en G2. Ahora el caballo está saltando a E5 de repente. El alfil puede venir a F3 o a C4 también. Pero tiene un caballazo. No nos olvidemos que puede aterrizar en D4. Quizá es momento de saltar con este potro a la casilla. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? A5. Vamos a correr. Vamos a correr. Me he dejado caballo por G3, creo. Me he dejado caballo por G3, pero ese peón sigue corriendo. Mientras ese peón sigue corriendo, vamos a tener algunas chances. Caballo D6. Cuidado que viene caballo E4, ¿no? Cuidado que viene caballo E4. Y no sé cómo evitarlo. La verdad. No sé cómo evitarlo. Uf, esta sí nos la va a ganar, ¿eh? Esta sí nos la va a ganar. Vamos a jugar torre D3 aquí para tratar de sobrevivir. Porque el caballo D6 se está colgando. Le queda uno. Aquí amenazando un torre por D5 quizá. Un poco para liberar un poquito la posición. Por supuesto, estamos muy perdidos ahora. Pero bueno, seguimos luchando, ¿no? El peón ya está en A5. Puede llegar a 6. Le quedan 50 segundos. Cuidado que puede entrar también en Rancho Colapso. Que también en Georgia abre. También en Georgia abre para todo el mundo. Rancho Colapso.
Vamos a ver, porque torre por F3, existe torre por D6, torre por F2, torre por D7, torre por D2, torre por E7. Y más o menos nos defendemos. Le queda poquito tiempo. Creo que tiene que entrar en esa línea con torre por F3, porque si quita el caballo estamos entrando en D7. Y le quedan 30 segundos. Caballo C4, ahora puede venir torre por D7 o no puede venir torre por D7. Dama C3 tenemos, dama C3 aquí protegiendo en F3, atacando el caballito. Ahora, ¿qué pasa? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Torre 2, vamos a proteger aquí, nos quedan 20 segundos, tenemos que jugar muy, muy rápido. Ahora sí, C4, se juega torre 3, el alfil ahora se puede quitar de ahí, el caballo no tiene demasiadas casillas. Cuidado que ahora el caballo puede quedar más o menos atrapado porque no tiene casillas buenas. Vamos a venir con el alfil a G2 y dama de 1, tenemos torre 1, no pasa absolutamente nada. Bueno, 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 bueno. Bueno, B4, no puede comer al paso. No puede comer al paso. Tiene que jugar caballo B3, vamos a tirar un H4 para dar un airecito a nuestro rey. Le queda poco tiempo, le queda poco tiempo. Ay, 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 voy a jugar un torre C2. Puede venir D4, pero viene dama por B3. Ahí, 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 nos quitamos. Va a venir D4, me está haciendo un 8 aquí, me está haciendo un 8. Un 8, torre C3 aquí aguantando. Le quedan 6 segundos, le quedan 6 segundos. Estamos luchando como jabatos. Aquí, aquí, caballo por C3, aguanta. Aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. ¡Aguanta! ¡Ratata! ¡Coño! Me va a dar un infarto, loco. Oye, pues estoy muy contento, gente, la verdad, porque más allá del resultado y eso, tengo una ilusión tremenda porque Magnus Carlsen me reviente. Y eso lo vais a poder ver todo, cómo me revienta Magnus Almendrado Carlsen en unos días, ¿no? Así que estuvo divertido. Vaya pirata que estoy hecho, ¿eh? Madre mía. Ni los políticos de hoy en día roban mejor que yo, ¿eh? Y mira que roban bien, ¿eh? Pero pero estoy hecho un ladronzuelo, ¿no? Me van a llamar para que patrocine. ¿Cómo se llama esa bebida del morro que sale últimamente? Ladrón de manzanas, ¿no? Se llama esa sidra, ¿no? Ladrón de manzana. Así que, bueno, pues 6 menos 10 de la tarde. Recordad que ahora tenemos un par de matches más. Juega Eduardo Iturrizaga, el Granito, que es un jugador de tenis profesional, además, brutal. Y Bachmann, ¿no? El gran jugador paraguayo. Así que, oye, muchas gracias por todas las palabras de felicitación que estoy viendo ahí en el chat de YouTube, de Che24, de Facebook. La verdad que es un placer jugar así. Yo siempre lo digo, ¿no? Siempre que nos alentáis así en cualquier torneo, aunque sea un torneo online, ¿no? Pero da muchísimo gusto y bueno, me lo he pasado muy bien como siempre, ¿no? Que es la idea y espero que hayamos aprendido algunas ideillas de apertura y eso. Así que, pues nada, gente, me voy a ir despidiendo de vosotros, voy a merendar un colacao, que me lo he ganado, un colacao fresquito, y nada, pues me despido de vosotros, os mando un fortísimo abrazo, ya sabéis, siempre la lechuga, muy importante la lechuga, no vayáis a comeros un sándwich sin lechuga, o un kebab, ¿no? Que yo sé que los kebabs están buenos y tal, pero la lechuga le da siempre un frescor adicional a todos los tipos de bocadillos, sándwiches, etcétera, ¿no? Mucha lechuga, mucha sombra, y que ya sabéis que luego nos quemamos, y un fortísimo abrazo para todos. Muchas gracias por seguirnos, y ahora no os perdáis los próximos matches. Hasta luego, gente. Un abrazo. Chao, chao. Sed bueno. Viva la melena del Deep.